¿Cómo están amigos y amigas de Showtube? Soy Nico de Arcid y les doy la bienvenida a Las Recogiditas, este segmento en el que cada tanto les muestro, les chapeo básicamente las cositas que pude conseguir mientras ejerzo el noble hobby del coleccionismo. En esta ocasión tengo este más que variadito lotecito para mostrarles así rapidito lo que estuve consiguiendo en distintas ferias. Tuve una particular suerte al haber encontrado ciertas joyitas en las ferias de mi ciudad, lo cual no suele ocurrir. Así que mejor me dejo de chácharas y les empiezo a mostrar las figuritas una por una. Vamos a arrancar por las miniaturas. En esta ocasión fueron solamente 4, lo cual me pone muy mal, puesto que tenía muchas expectativas puestas en las miniaturas. Una que me puso muy contento es esta Kimberly de los Power Rangers, que mirá lo que dice ahí. Saban, es original. Y eso se nota en la escultura. Es increíble, para el tamaño que tiene, el nivel de detalle, la verdad es una muy buena figurita. Luego, una que está muy sucia, pero que me puso muy contento, no solo porque la tuve de niño, sino que yo la tuve en una copia de muy buena calidad, pero esta es original también. Mirá, ¿ves lo que tiene el culo? Es el certificado de marca. Año 96. Le tengo que pegar una cepilladita y ya tengo una nueva miniatura favorita. Después encontré estos dos Pokémones que estoy buscando más de estos, que son así, que tienen como esta base y son de esta goma semi-transparente, porque son muy falopa los diseños, pero también están buenos, el material me gusta mucho al tacto. Pero miren lo que pasó acá. Yo este rostro no lo puedo comprender, no lo puedo concebir. Es un Pikachu muy deforme este, y eso hace que me guste mucho. He tenido una buena racha también en materia de figuras hechas de un material similar al petróleo puro, como por ejemplo estos divertidísimos Power Rangers bootlegs, knockoff más que bootleg. Este, por ejemplo, se le doblan, tiene un alambrecito adentro. Y lo que tiene es que estas figuritas, dentro de poco ya van a empezar a pudrirse. Como que están cada vez más frágiles, el material se va literalmente pudriendo o secando. Está en muy buen estado esta, a pesar de que vemos que la pintura está toda hecha mierda. El material está muy bien protegido. Y después este patrullero, que está increíble. Miren el diseño de esto. Yo no recuerdo si los patrulleros fueron así en alguna temporada de Power Ranger, en alguna temporada ulterior a las que yo vi, pero si no, me parece que esto es el knockoff personificado en una figurita. La verdad es que me gusta mucho, incluso si es de Power Rangers original, también me sigue gustando, es una muy buena figurita. Y miren, no entiendo el sexo del personaje, por momentos parece mujer, por momentos parece hombre. Me parece que estamos ante el primer juguete no binario. Algo que me ha puesto muy contento también es esta Marge Simpson, que supuestamente también es para doblarle las manos, pero en este caso es tan trucho el juguete que no tiene alambre adentro, o sea que es una copia de una copia. Y eso lo podemos ver al ver que tiene dos marcas de moldes. Esta debe ser la del primer molde, y esta, cuando hicieron la copia de la imagen, deben haber cortado el molde por esta zona más o menos. Y esta versión la pusieron sin alambre, o sea que es mucho más barata incluso que la anterior. Que la anterior, si nos ponemos a ver en las manos, podemos también discernir que era también pirata, puesto que, como vemos, tienen 5 dedos. Colecciono estas figuras de la familia Simpson, pero la verdad es que en este tipo de figuras hay una variedad que es tal vez un tanto confusa. Así que simplemente me dedicaré a juntar cuantas figuritas se crucen ante mí. Algo que me puso muy contento también es haber adquirido esta Sailor Moon knockoff de los queridísimos Chap May. La pagué un poco más de lo que hubiera querido, pero me sacó el clavo del orto de poder completar las 3 figuritas que forman esta colección. Esta vemos que atrás tiene algo muy simpático que suele ocurrir cuando compramos figuras en ferias, que es que tiene rastros de plastilina. Acá tengo 2 figuritas incompletas, que debo admitir que esta me la llevé pensando que era Krillin y después me di cuenta de que no era Krillin.
que simplemente es Goku al que le falta el pelo. Y medio que me quise matar, porque no quería tener a Goku este incompleto. Si alguien tiene el pelo, por favor mándenme un privado al Instagram de Arcid. Es una muy linda figura esta de Dragon Ball. Creo que fue de las pocas que salieron con licencia acá en Argentina, en la época del Magic Kids. Y acá encontré este Pablo Mármol, que lo compré por pura nostalgia, puesto que supe tenerlo en mi primer lustro de vida, y manipularlo viene acompañado de memorias muy primigenias. Es un muy buen muñeco, debo decir, el pelito como encaja, la caricatura está perfecta, es un excelente muñeco de los Picapiedras. Me pone muy incómodo que solamente tenga un brazo. Tuve particularmente en la semana, en una feria de mi ciudad, en la que nunca suelo encontrar nada más que alguna que otra figurita de los Simpsons, llego a un puesto mientras estoy chusmeando y un tipo agarra de la nada una bolsa y empieza a sacar un muñeco atrás del otro frente a mis ojos, a lo cual me balancé sobre esa bolsa y pude hacerme con 8 figuras, las cuales voy a mostrarles a continuación, empezando por estas dos de Terminator. Yo debo decir que esta figura ya la tengo, de hecho hay un video en el que les muestro comparaciones de las figuras de la marca Yoxa Argentina con la marca Kenner. En este caso es un Terminator de Yoxa, el cual ya poseo, pero el brazo está completo de este, y el que tengo yo está roto. Así que básicamente lo que hice fue invertir en un upgrade de mi figura anterior, y además también lo que me ocurre es que los Terminator, cuando están a buen precio, son como una adicción para mí. El que me pone extremadamente contento es el Terminator que brilla en la oscuridad. Yo poseo el de Kenner clásico, pero este es el de Yoxa, que brilla en la oscuridad. La verdad es que es una figuraza de la puta madre, y lo único que tiene malo es que en los costados le faltan las gomitas, que las gomitas hacen que el muñeco sea increíble. Pero miren lo que es esto. Cuando le mueves el brazo, se mueve adentro ese cosito. Es la verdad un muñeco impresionante este de Terminator. Así que solamente me falta conseguir la versión de color cobre. Que ya saben, si alguien la tiene y quieren hacer algún canje, manden un privadito al Instagram. Y sería una actitud muy mezquina de mi parte si no compartiera con ustedes cómo reacciona esta figura a la luz negra. Miren lo que es esto. Debo admitirles que soy muy feliz aquí. Para completar la sobredosis de Yoxa, esta figura de Mortal Kombat, discúlpenme que yo no viví Mortal Kombat cuando era pibe porque no tuve Sega, así que no me sé los nombres de los personajes, pero calculo que esta es Milena. La cuestión es que eran las tres ninjas como iguales, así que es alguna de esas, el molde es el mismo. Es una figura que me gusta mucho. Se sabe que la historia de estas figuras es que fueron hechas utilizando partes de figuras de Rambo y agregándole algún otro detallecito más. Una típica avivada argentina que nos ha sabido dar tantas alegrías cuando niños. También es siempre motivo de alegría encontrarse con algún que otro Manix, y en esta ocasión me encontré con 3, y no solo eso, sino que 2 de ellos son de la línea de los monstruos, del cual no poseía ninguno. Acá tenemos esta especie de reptil, es un poco similar al dinosaurio de la serie Dinosaurios, valga la redundancia. La gracia de los Manix es que son estas criaturas con cuerpo de luchador y repitiendo una variedad de aproximadamente 2 o 3 cuerpos diferentes, creo que hacen figuras hasta el día de hoy, variando las cabezas nada más y las pinturas. El rostro de esta figura me genera una singular incomodidad. Siento que hasta mirarlo mucho tiempo a los ojos empieza a hacer que las cosas se vean raras. Tiene estas mallitas con un detalle en dorado que es exquisito. Y por último, este violentísimo árabe, digamos, perdón si estoy acudiendo a estereotipos, pero la figura me lo está pidiendo. Los luchadores Manix que son humanos tienen unos rostros que son extremadamente violentos. Estas son figuras que la verdad son excelentes, no son difíciles de conseguir, por ahí sí está costando un poco encontrarlas a precios baratos, pero eso me parece que está bien también, porque se están empezando a apreciar más. Son figuras que tienen una calidad excelente. Creo que son tan duras que resisten muchísimo el tiempo y no tienen nada que envidiarles a líneas como, qué sé yo, los cazafantasmas, Motu, etc. Y hablando de Motu, debo confesarles que a partir de este momento ya no soy más virgen de Motu, puesto que he encontrado estas 2 figuras. Lo tenemos al icónico Skeletor,
que debo confesarles era la única figura que contemplaba en algún momento adquirir, está en bastante buen estado a pesar de algunas manchas y desgastes en la cabeza. El plástico del pecho se volvió un poco verdoso por el tiempo. Y bueno, por supuesto que sin accesorios lo he conseguido, ¿verdad? Y acá tenemos a este que se llama Trap Shaw, que está en excelente estado. Lo único que tiene malo es esta roturita en el calzón, pero después a muñeco hasta le funciona la movida esta del resorte en el medio. La mandibulita se le abre y se le cierra. Y bueno, como verán, he dejado mi escritorio nuevamente hecho una piltrafa debido a la cantidad de muñequitos que me compré. Así que los voy a ir dejando para ponerme a ordenar. Si te gustan los videos que estamos haciendo, suscríbete al canal y activa la campanita para así YouTube te avisa cuando sacamos un video nuevo. Y si querés hacernos el aguante, compartí este video con tus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo. También te invitaré a que nos sigas en Instagram, donde además de avisar cuando subimos un video nuevo, mostramos fotos de cositas que no llegan a ser un video y participamos en la comunidad de Ercidera. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Chao.